Pero, abuelo, ¿qué le has vuelto a dar al anís? ¿Qué dices, mujer? ¡Que llueve en París! Oye lo que le conviene. Entonces, la abuela ya viene. Mejor lo dejamos. ¿Para dónde vamos? ¡Socorro! ¡Socorro! Ay, ¿pero qué te pasa, hija mía? Nada. ¿Llamaba la señora? Socorro, ayúdame con la compra. Si solo son dos bolsas, llévalas usted, que estoy viendo el culebrón. Pero bueno. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Pero qué pasa? ¿Qué son esas voces? ¿Qué va a pasar? Tu mujer con la criada. Así que viene tu suegra, ¿eh? Se acabó la paz en esta casa. Pues sí, ya van 5 años que no molestaba. Ahora que estaba en Canarias ya éramos todos tan felices. Antes, cuando estaba aquí, todo eran sermones, confesiones y curas. Salió beata la condenada. Ya te digo ya, a ver si viniendo de Canarias se modernizó algo. Si no, nos veo rezando el rosario toditas las fiestas. ¿Qué? ¿Ya estamos criticando a mi madre? Y cuanto me doy la vuelta, más. ¿Qué va, mujer? Si decíamos que añorábamos verla, que es una santa. Ya, y yo me chupo el dedo. ¿Qué? ¡Qué huela pedo! Pues yo no sigo, ¿eh? Aquí las culpas se las echan siempre al pobre viejo. Me vais a volver loca. Querido, a peinarte, que está a puntito de llegar mi madre. A ver, y menos mal, a ver si ella pone un poquito de rectitud y serenidad en esta casa. Vaya. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río, no. ¡Eso, bonita! ¡Canta! ¡Y canta bien alto! ¡Que se entere tu señora que hasta los peces beben! ¡Que yo, para darle al anís, tengo que guardarme! Abuelo, no se queje tanto. Lo hacemos por su bien, es por la diabetes. Te cuento la diabetes. Beben y beben y vuelven a beber. ¡Hola a todos! Mujer, no cantes eso que está muy pasado de moda. Mira, esto sí que es música. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No quiero decir nada, señora, pero... porque no soy nadie, la verdad. Pero usted está un poco turuleta. Y todo por culpa de los hombres. Si se hubiera casado, no estaría tan pasada, hija mía. Lo que yo diga, yo soy así, así viviré, nunca cambiaré. ¿Qué tonterías haces, loca? Hola, hermanita. ¿A quién le importa lo que...? Todos a sus puestos. Mi madre ha llamado al telefonillo de la cocina. Está subiendo la escalera. Abre la puerta. La santa de mi madre. La madre que la parió. Abra usted, que yo soy atea. ¿Qué pasa? Ay, por Dios. ¿Ha sonado el timbre? ¿Es ella? Sí, todos firmes. Vale, ya abro yo. ¡Llegó la mami! ¡La reina de la dura! ¡Está loco con este party! ¡Y con mi pum pum! ¡Con tu tum tum! ¡Esa es la madre! ¡Anda! ¡Un semáforo ambulante! ¿No me reconocéis? ¡Leticia Sabater! Me lo ha dicho ella. ¡Es la abuela! Empiezo a entender mi locura. Vuestra madre, mi suegra, la Beatona. Y con estas pin. Hay que estar al día.
butacas. Oiga, no lo creo. Dígame la verdad. ¿Es usted mi madre? ¡Ay, hija! ¡Mis brazos! ¡Socorro! Esta hija mía siempre tan antigua. La gente de ahí no se desmaya, mujer. ¡Se coloca! ¡Pero suena! ¡Que no! Llámame Fini, que eso de sogra me hace mucho más vieja. He cambiado. Y no te quedes ahí tan palmao, porque he cambiado la discoteca, la iglesia por la discoteca. ¡Qué mola! Menos mal que las carrozas están en peligro de extinción. ¿Qué? ¿Pero tan rejuvenecido estoy? Pero madre... ¿Qué no? ¡Fini! ¡Llámame Fini! A ver, ¿y vosotros? ¿No os desmayáis? ¡Yo! ¡Yo no! Yo ahora, pero antes recitaré un poema en tu honor, madre. ¡Qué delicadeza sentíme! Tener una mamaita y poder llamarla Fini. Sentini. Es que si no, no me rima. ¡Qué cursini! ¡Pero usted no estaba sardo! ¿Qué? ¿Que nos va a tocar el gordo? ¿Y Paquita? ¿No venía de Alemania para estas fechas? Pues, a ver si viniendo de Alemania trae algo del muro de la vergüenza, porque con usted en esta casa se va a perder todita toda. ¡Anda, hija! ¿Te desmayas ya o no? Ahora, madre, digo Fini, pero antes recitaré otro poema dedicado a mi sobrina Paquita. ¿Otro? ¡Es lo normal! De Alemania va a venir una sobrina que tengo. Ahora me voy a ir y después de un rato vengo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Y despertando ya! ¡Que os voy a dar a los... Así que tú vas a matar. Mira, mira. Mira, está ahí, está ahí. Esa es la casera. Mira, esta está en todas partes, así que tú ignórala, cariño. Siéntate, corazón. Buenas, casera. Muy buenas. A usted también quería verla yo. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque me debe el alquiler de un mes más dos de la comunidad. O sea que de ignorarme, nada. Usted me paga y luego me ignora. Pero mientras, a pagar. Bueno, hija, tampoco es para que se ponga usted así. Siéntese, ande. Verá, casera, yo... Lo que no entiendo es cómo puede usted estar tan tranquila en esta casa. Porque sabe una cosa, aquí han venido los marcianos, que los ha visto mi marido. ¡Ah! Y si lo dice mi marido, no hay discusión. No, si es que en esta casa todo está brazo... ¡Ay, cotilleo, que todo está brazo por hombro! Y no solo eso. En esta casa son todas unas guarras. Está llena de mujeres y no limpia ninguna. Se lo digo yo. Están estropeando un piso. Dentro de 2 años, como dice mi madre, va a tener un piso en ruinas, señora casera. No me digan eso, que encima me deben 3 meses de alquiler. Ah, pues sabe que le digo, que no va a haber el dinero. Eso fijo. Pues eso no puede quedar así. Ahora mismo voy a ver si hablo con mi abogado y a ver si acordamos cómo podemos echarlas de aquí. Eso dice mi padre. Madre, no se revuelque por el suelo, no veo que se ensucia, que está todo lleno de polvo. No te preocupes. ¿Qué es esto, casera? Lo puse yo aquí la semana pasada. Todavía no lo han barrido. Nada, me voy a hablar con mi abogado a ver cómo las puedo echar de aquí. Bueno, pues muy bien. Ven, cariño, que vamos a contemplar. Que aquí tienen muchas cosas. Pero que no tenemos mucha gente. Bueno. ¿Eh? ¿Pero estaban ustedes aquí? Hola. Buenos días. Verá, es que veníamos a ver si nos podía dar usted una cucharadita de... ¿De qué era, hija? ¿De polvo? No, soy tonta. De azúcar. Pues nada, mujer, ahora mismo. ¡Socorro! ¡Socorro! Madre, que nos han pillado. No, boba, está llamando a la criada.
¿Y ahora qué quiere? ¿No ves que estoy escribiendo a mi hija, la del pueblo? ¡Siempre incordiando! Tráeme el cacharro del azúcar. ¡Mi madre! ¡Qué señora tan qué extraña, criado. Madre! Sí, hija, sí. En esta casa hay cosas muy extrañas, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, eso es cierto. Pero ¿sabe una cosa? Mi marido se ha comprado unas gafas nuevas que le han costado 300 euros. Algo caras, ¿no? Sí, caras sí, pero ve muy bien con ellas. ¿A dónde quiere llegar? Muy fácil. Mire, ve también con ellas que vio con todo lujo de detalles entrar a esta casa a un... Fantasma. A un... Mira, hija. A un marciano. No lo he dicho yo, ¿eh? Lo ha dicho mi niña. ¡Madre! ¡El marciano! ¿Se le grabará con su rayo láser? ¡Ay, falta televisión en el corazón! ¡Hombre! Pero si son la cotilla y su retoño, siguen las dos igual de paletas. ¿Sabes qué? Esta es la abuela que se ha disfrazado para carnavales. ¿Lo ves, corazón? Un poco pronto, ¿no? Ay, qué teatrera eres, cariño. Aquí está la dichosita azúcar. Pero, hija, ¿tú no ves que estas dos nada más han venido a cotillar? ¡A la puerta! ¿Cómo? No entiendo. ¡Que a la puta calle! ¡Qué vergüenza! ¡Mi madre! ¡Siempre! ¡Me tienen que subir el salario! ¡Miradme! Pero, hermana, ¿te has vuelto loca? Todos me decís que estoy loca porque hago lo que me da la gana, ¿no? Pues ahora ya tenéis para cotillear. ¡Ay! ¡Ay, qué guapa estás, hija! ¡Uy, estás guapísima, no! ¡Preciosísima de guapa! ¡Hala, qué guapa estás! ¿Pero y esto qué es? Pues otra que se ha puesto al día, carroza. ¿Tú cómo estás más pasado de moda que los tirantes? ¿Pasado de moda yo? Sí. ¿Pasado de moda yo? Sí. Tú te vas a enterar de quién es el abuelo. Que tú no eres rival para mí. Veremos. Entre todos me volveréis loca. Tú también. ¿Y la niña? ¿Cuándo llega la niña? Pues es lo que yo quería decir, que la niña está subiendo la escalera. ¿Qué me da? Pero si está preñada, madre mía, y sin casarse. ¡Oh, por Dios! ¡Cuánto cotilleo hay en esta casa! Bueno, te digo que lo que hay en esta casa es que no hay, nunca hubo vergüenza. La verdad, nunca hubo vergüenza. Pero los niños no vienen de París. Oh, y de Alemania. Anda, venga, a casa a ver la tía. Venga. Y ustedes disculpen, solo veníamos a desearles felices fiestas. Pues claro, tengo a toda la familia unida. ¿No sé qué quiere, casera? Hombre, que voy a querer, que me deben 3 meses de alquiler. Si ustedes no pagan. He hablado con mi abogado y dice que les puedo echar de la casa. Y estoy haciendo lo posible. Lo digo para que queden enterados. Nos veremos en los juzgados. A ver, que yo soy todo un caballero y a lo hecho pecho. ¿No será usted el padre
de lo que venga. Mi familia es una familia decente. Y eso no se le hace a una inocente mujercita. La abandona cuando peor lo está pasando. Y ahora me viene con estas. Anda, la madre del cordero. A sentar. Porque de verdad. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Pero bueno, ¿y esto? ¡Anda! ¿Y este quién es? Severino de la Mamanta. De la Mamanta. Es el causante del bombo de Paquita. Pues no tiene mal gusto, mi sobrina. Hay que ver qué guapo y qué fortachón. Hombre, a ver, es que en mi pueblo somos todos así de mansos. Y tanto menudo bombón. Hombre. Qué gusto, ¿eh? Sabía yo. No saben seguir. Cierra los ojos, cariño. Te voy a enseñar una sorpresita. Ven aquí, ven aquí. Ábrelos. Aquí está tu sorpresa. Mira qué feo el condenado. Ay, madre, pero Paquita, qué gorda que estás. Pero bueno, después de lo que hemos hecho, ¿cómo quieres que esté? A ver, quería decir que... Qué guapa, cariño. Qué guapa. Ven, qué gorda. No, hombre, no. No llores, Paquita. Viene a casarse contigo. A eso he venido, Paquita mía. ¿Quién es? ¿El de la teletienda? Mírame a la cara, hombre, pero no me reconoces. ¡Mi mal! ¡No! ¡Mi mal! Sí, sí, mira que si te pones al día, tronco. ¡Ay, Dios! Habrá que llamar a la grúa. La pérdida. Pero si es el abuelo. Que no me llames abuelo, que me haces muy viejo. Menudo cambio. ¿Qué tiro tienes, condenado? ¿Quieres que te presente a mi vasca? No, tía, prefiero darme una vuelta en mi Harley. ¡Sabute! ¿Y si vamos a comernos unas hamburguesas al burrique? ¡Uy, mi madre! ¿Pero y estos hippies quiénes son? ¡Ponte al día, bro! ¡Que no somos hippies! ¡Ay, madre! ¿Y el cateto este? Pues el cateto este, como tú lo dices, es aquí el futuro marido de su Francisquita, guapa. Este adefesio, a pueblo linao. Eso tú sabes, niña. Bueno, abuela, a mí me gusta. ¡Qué feo, no, no. ¿Cuánta gente hay en esta casa? Bueno, veníamos solo a tu visita. ¿Sabe que mi marido dice que...? Sí, que hay más marcianos en esta casa. Bueno, vale, no se ponga usted así, por Dios. ¡Anda! ¡Pero si tú eres! Madre, este señor dice que te conoce. Sí. Madre mía. Pero se conoce. No. Pues parecía que sí, madre. Pero ¿y tú de qué conoces a esta? Nada, cariño, que trabajaba en una casa de citas en Burgos. ¡Oh! ¿Qué? Aquí la mujer. Y luego hablamos. En todas las casas se cocen ambas. Y eso no lo ha visto su marido. Bueno, vamos a ver. Me voy a explicar. Yo me quedé embarazada de mi niña y me abandonaron. Algo tenía que hacer para sacar a mi hija adelante. ¿O no? ¡Soy hija del pecado! ¿A poco no seas de atreva, cariño? Bueno, basta ya.
que todos tenemos problemas que solucionar, pero la vida es para vivirla. ¡Ale! Pues sí, ahora que estamos en fiesta y celebramos una boda. Y un bautizo. Y una familia unida. ¡No! ¿Qué quiere decir ese no, padre? Una boda no, dos. Sí, me caso con tu suegro por la civil, pero me caso. Está bien, un poco de calma. Esposo mío, tenemos la familia más pintoresca del mundo. Y lo curioso es que me hace muy feliz. Pues ya está. Pues como estamos en fiestas, nos vamos todos de cena. ¿Todos? Sí, ustedes también, que pega muy bien con la familia. ¡No, no, no! ¡Me niego a cocinar para todos! Faltaría más. Mamá, llamo a papá. ¡No, calla! ¡Tú calla! ¡Anda, pero vamos a cenar, que pago yo! ¡Venga, va, que me apunto! ¡Anda, ahora! ¡Venga, vámonos! ¡Invitan! Estamos perdidos. Sí, la casera, la casera. He hablado con mi abogado y me ha dicho que por no pagarme el alquiler los pude meter en la cárcel. Por lo tanto, vayan haciendo recogiendo sus cosas, que hoy duermen todos en la calle. Pero casera, no puede hacernos esto. Si solo son 3 meses, estamos pasando una mala racha. Seguro que algún día... Ya, ya, seguro que algún día, pero yo no vivo de nadie. La mariscada, que la paga el de la pancha. ¡Eso!